Sí, vamos a entrevistar al gran promotor cultural Marco Turra de todo lo que ha logrado en todo conseguir el espacio, el resultado que se ha dado ahora. Pues me gustaría saber su opinión, Marco. Es un gusto, un logro más. Son siempre sueños que logramos realizar. Este ha sido un buen reto porque ya el título Expresión de Nuestra Raíz es bastante ancho como término. Y la idea sí era intercambiar culturas de Antú, que viene de la cultura maya, de Tenejapa, con la de aquí, también con la llegada de Nicolás de Jesús de Guerrero. Tenemos a Gabriel de Estados Unidos. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo hacerlo y dónde hacerlo? Entonces, estoy viviendo aquí en Tlaltizapán, entonces Tepoztlán es un pueblo mágico, entonces un lugar. Cuando venimos con Antún, lo que los dos quedamos atrapados de la montaña. Los dos venimos de la montaña, Chichaltontic, que filtra en las Dolomitas. Así que hay que regresar aquí, hay que hacer algo aquí. Entonces, para que valga la pena que Antún se mueva, hay que hacerle un evento. Entonces, lo más fácil ahora es hacer una conferencia, no solo una exposición. Y así encontramos el lugar en la sombra de Sabino, café literario con Susa, que nos abrió la puerta y agradecemos de hacer la conferencia sobre el chulén que dio en Colombia. La exposición, la nueva exposición, se llama La Puerta de la Serpiente. Una fusión entre telares y lienzo. Lienzo nuevo. Adentro ahí, como lo dice Antún, hay un arsenal. Estas pinturas son armas, pero armas blancas para defensa del pueblo. Entonces invitamos a todos a venir aquí. ¿Aquí que dónde? En el pueblo de Ixcatepec. Estamos en el Tepoztlán. Pero esto sigue siendo un pueblo independiente, con su dependiente más o menos. Pero sí, ahora hablamos de la independencia. Como Antún dijo también, las instituciones no están apoyando. Casi se parece a pedir limosna, andar a pedirle que nos apoyen sencillamente con las pinturas. Aquí todos los artistas que ya se han involucrado aportan gratuitamente su tiempo, su valor. Mucha gente también nos ha traído comida. El ayuntamiento solo tendría que comprar la verniz y se tarda en 2 meses. Ayer a la última hora, así que también llegamos atrasados para hacer las proyecciones. Siempre es así, no es solo en Chiapas, es en cualquier punto. Las instituciones no quieren apoyar el arte, porque la cultura más que el arte, porque la cultura es la dependencia más fuerte. Por eso yo estoy personalmente en una lucha contra el dinero de los bancos, pero no se puede hacer nada si la gente no se libra culturalmente. La dependencia cultural es mucho peor de la dependencia económica. Así que es una demostración más de cómo se puede hacer las cosas, también con la pequeña aportación que nos ha dado el ayuntamiento, que de una forma agradecemos, pero no tenemos que ser nosotros a ir al ayuntamiento. Es el ayuntamiento, la persona encargada de la cultura, que tienen que ir a los artistas. Estamos totalmente equivocados. Y también la burocracia de hacer unas cosas es alucinante. Las mismas personas que trabajan en el ayuntamiento se dan cuenta. Es absurdo. Ya estas instituciones tendríamos que borrarlas. De verdad, no sirven para nada. Sirven solo a complicar las cosas y a dar respaldo a un Estado que es solo un títere del sistema bancario. Hay que volver como ya sigue Tenejapa y otro pueblo que rotativamente desarrollan cargos civiles y religiosos. También la iglesia es un otro monopolio sobre la espiritualidad. No solo estamos en un monopolio económico de los bancos, estamos en un monopolio espiritual de la iglesia. Hay estas dos esclavitud tan fuerte que tenemos que salir, y Antún está logrando haciendo, y es una demostración. Así que es un gusto estar aquí, es un gusto demostrar que cuando se quiere unas cosas, se logra mover las montañas. Así que agradezco las montañas aquí de Tepoztlán y de Jack Krakow, que nos ha traído aquí, y de la maestra Juana Gloria, que ha sido fundamental en abrir las puertas, y David, que nos ha hecho la página de Gráfica Maya y nos ha aconsejado de estar aquí. Claramente todas las personas que están aquí, todas las personas que vendrán y siguen haciendo su lucha, logrando ayudar a la gente sin intereses personales, porque si todos pensamos en intereses colectivos, no va bien a todos. Así que concluimos con este chulén, que es la raíz de la vida. En una palabra maya ancestral, hay que volver a nuestras raíces. Expresión de nuestra raíz, 1 de junio de 2013,
dedicado, como siempre, a la abuelita y especialmente a Cesare, que en 3 días serán 4 años que ha fallecido, pero nunca morirá. Chao, Chulel, y un gracias a todos. Ojalá, ojalá.